Hola, ¿qué tal, gente bonita? Mira, esta vez te voy a enseñar cómo puedes hacer una calavera de un plato de cartón. Muchas veces, pues, para economizar, podemos hacer esto. Es una buena manualidad para los niños de la casa, si es que los tienes, o para entretenerlos. Y pues también sirve para decorar tu casa, ¿ok? Este solo es algo reciclable porque es un plato de estos de pastel. Si es que tienes, estos son de cartón, ok. Y si no, vamos a utilizar un plato también de estos, que es este material. Son los que usan en las fiestas y todo. Pues nada más necesitamos eso y unos, ¿cómo se llama? Unos pinceles o unos plumines, si tienes, ok. Aquí están los plumines de colores. Y vamos a necesitar pegadiamantinas o pintura inflable, ya sea con diamantina. Si no tienes esto en casa y lo que tienes es pegamento y diamantina, eso te puede servir para hacer esto. Es para que dé más vista a la calavera. Y pues esto lo puedes poner en tu casa y se ve muy padre. Muy bonito. Ok, manos a la obra. Bueno, vamos a agarrar este papel. Y les comento, este es, perdón, de cartón. Es, pues a veces los ocupan para la repostería, para los pasteles. O aquí te dan las galletitas. O algo que te vaya a servir es este, ¿ok? Si no lo tienes, pues el otro. Ahorita te enseño rápidamente. Bueno, vamos a ocupar la parte de aquí. Porque estos nos van a servir como si fueran los dientitos de nuestra calavera. Vamos a agarrar un marcador y vamos a hacer esto. Vamos más o menos a ver qué tan grande la vamos a querer. Le vamos a marcar aquí. Ok, ya que tengamos esto va a ser sus dientes. Ahora le vamos a hacer unos circulitos aquí. Y otro circulito acá. Que van a representar que son las mejillas, ¿ok? Y luego le vamos a hacer esto. No importa que te quede así. Ahorita vamos a decorar. Y nos tiene que quedar algo así, ¿ok? Ahora vamos a recortar con unas tijeras. Estos platos, si los venden en las materias primas o donde vendan todo para platos, vasos, cucharas, en las dulcerías también los venden. Entonces, si quieres, los puedes comprar. Están como en un peso máximo o están como en 50 centavos. ¿Ok? Si no tienes este plato, no te preocupes, puedes comprar una cartulina blanca y puedes hacer lo mismo. El chiste es decorar tu casa con algo que tengas también, ¿ok? Bueno, ya que tengamos esto, ven, así nos tiene que quedar. Ahora le vamos a hacer unos ojos aquí. Y le vamos a hacer su nariz, que es como un corazoncito. Ok, y ahora vamos a remarcar los dientes, que esto lo podemos hacer porque ya viene como abultado. Ok, ahí está. Y puedes, como es cartón, entonces tú puedes agarrar el color que tú quieras. Vas a ¿cómo se llama? Con otro marcador, porque si no, o este también lo puedes ocupar y vamos a pintar todo lo de sus ojos. Si tienes un marcador más ancho, lo puedes ocupar. Ok, y si no, pues vas a tener que hacer esto. Vas a tener que rellenar esto y también esto. Esta es una bonita manualidad
Y pues sirve muy bien para decorar tu ofrenda o pues algún lugar donde tú quieras ponerlo. Es algo que tengas en casa. Así que cuando compren algún pastelito, algún postre y les den este plato, no lo tiren porque pueden darle una segunda utilidad. Ok, ya lo tenemos así. Aquí está nuestra calaverita. Y ahora vamos a ponerle un color, ya sea como este. Le vamos a empezar a decorar como tú quieras. Este solo es un ejemplo de cómo puedes darte una idea para decorarla. ¿Ok? Y con los glitters o con la diamantina o con lo que tú tengas, pues vas a resaltar más tu calavera. ¿Ok? Si no tienes este plato, puedes hacerlo con una cartulina y te van a salir muchas calaveritas. Una cartulina blanca. O si ya quieres el cráneo de un color, pues puedes comprar un color rosita bajito. ¿Ok? Te comento, esta es una bonita manualidad para tus peque, si es que tienes, y si no, pues para decorar tu casa. Ok, y también le podemos hacer así. No es mucho y se ve muy bonito. Ok, y así nos vamos a ir. Vamos a demarcar por aquí. Y ahora podemos agarrar, pues no sé, un color moradito y podemos poner así como un círculo. Así. Así, bien bonito. Y pues aquí le vamos a poner su letrerito donde vaya aquí. Y le puedes poner el nombre que tú quieras además. Le podemos poner así. Rellenamos. Bueno, así te vas a ir por toda la calaverita. Y ahora vamos, cuando termines, solo damos un toque para que quede muy bonito. Le vamos a poner la pega diamantina, pintura inflable. Si no tienes ninguna de estas y tienes pegamento y un poco de diamantina, pues solo pega el pega, puedes ponerle esto. Le ponemos un poco aquí y con el otro lado para que nos sirva también. Le ponemos otro poquito acá, otro poquito por aquí. Mira qué bonita se ve. Ok, y así vamos a decorar todo. Le podemos poner también por aquí hojitas, las lágrimas, y pues nos tiene que quedar algo así. Ok, es lo mismo, nada más que este plato es un poquito más grande y este es un poquito más chiquito. Ok, pero pues es prácticamente lo mismo. Mira qué padre se ve. Y es reciclable, o sea, es un plato que pues tal vez ya le diste la utilidad, ya venía algún postre o es que si lo tienes, mira, es este tipo de plato, ¿ok? Y si quieres hacerlo uno con este, bueno, yo ya medio remarqué en estos platos que te dan a veces en las fiestas, o si tienes, si te haya sobrado de alguna fiesta, lo podemos utilizar también, pero aquí esta vez solo vamos a poder decorarlo con diamantina y pegamento o pintura inflable o pega diamantina, porque como este es más resbaloso, no creo que se te vaya a pegar tan fácil el como los plumines ahorita de colores. Ok,
Hacemos así. Y ahora, así. Tiene que quedar algo así. Ok, mira, aquí está. Esto es fácil, nada más los dientes, hacemos un circulito y pues el cráneo, ok. Lo podemos poner así, lo podemos poner así. Y pues igual, como no te, como aquí es un poquito más difícil que nos agarre este, solamente puedes agarrar un marcador indeleble. También si tienes marcadores indelebles de colores, pues bien, pero pues este tutorial pues tiene que ser algo sencillo que tengas en casa, ok. Entonces pues puedes ocupar la diamantina, ok. Este sí te va a servir, pero no te va a hacer, no va a quedar tan marcado como quisieras, porque estos son de agua, ok. Deja mostrarte cómo se vería con un indeleble, permíteme. Ok, rápidamente. Aquí está nuestro marcador indeleble. Este sí nos va a servir más. ¿Sí ves la diferencia? Ok. Entonces ahora vamos a hacer esto. Y como está más grueso, vamos a tapar aquí. El chiste es aquí no gastar tanto y hacer algo muy bonito. Este es un nariz, que es un corazón, ok. Y aquí le vamos a hacer los dientitos. Oh, ¿ves? Aquí tenemos nuestra calavera. Y pues como no tenemos varios, también no vamos a comprar tantos para hacer esto de los marcadores. Entonces vamos a hacerlo solamente así. Lo que teníamos que hacer en la otra con más colores, porque el otro es cartón. Y pues este es este. Ay, se me fue el nombrecito. Ahorita se los pongo por ahí. Pero bueno, nos tiene que quedar algo así. Y ahora pues podemos agarrar nuestra diamantina y le podemos pegar aquí. Okay. Y también la podemos poner aquí y en su naricita. Y pues ahora podemos agarrar otro, ya es el que tú tengas, o puedes comprar bolsitas de diamantina y hacerlo como tú quieras, ¿eh? Este solamente es una idea. ¿Ves? Y pues es algo bonito también. Es algo muy padre. Obviamente lo estamos haciendo rápido, pero tú lo puedes dejar secar. Mira. Y pues te digo, si tienes el pegamento y la diamantina, pues vas a hacerlo mejor. Y solo vas a hacer lo mismo. ¿Ok? Y pues así vas a decorar todo hasta que le puedes dar, pues esta es una idea. Como del otro. Y pues solamente están hechos de puro reciclable, platos de las fiestas que nunca faltan. Y pues de los postres y todo esto, pues mira, es un plato, ¿ok? Se ve bonito. Y este es otro plato. Bueno, pues esto sería todo. Espero que te haya gustado. Si te gustó, manita arriba y suscríbete. Hasta pronto. Bye.